<clears> hmm. <throat> Diego, si ya están todos ok, ponemos el video y damos sala para que entre la gente. Sí, yo creo que, yo creo que ya estamos. Eh, Ana María, Bruno está ahí. Bruno. Hola. Ah, Bruno está acá. Okay, okay. I'll just rename my. My user here. Oh, Done. I see. That's why I didn't see you. Done. Good, good, good. Thank you, Bruno. Ok. Sí, yo creo que estamos listos entonces, producción. Perfecto. Gracias. Thank mm -hmm. you. Perfecto, muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos a el último día de nuestro Capilac eh, 2022. Eh, para nosotros pues, es un placer eh, tenerlos a todos. Y antes de, de poder eh, presentarme, quisiera darles algunas instrucciones logísticas. Eh, lo primero es que vamos a tener interpretación simultánea. Escoger el idioma es muy fácil. En la parte inferior de la pantalla, si usted tiene un PC... O si usted tiene un celular en la parte superior de la pantalla va a encontrar un globo terráqueo. Al hacer clic en el icono del globo terráqueo podrá escoger el idioma de su preferencia. Les vamos a dar unos segundos para hacer esos ajustes. I will switch to English now. We will have simultaneous interpretation. Choosing the language. Ahora experience. lo diré en inglés. Escoger la interpretación es muy fácil. Si están con un PC, el icono del globo está en la parte inferior de la pantalla. Si están con un teléfono, el icono está en la parte superior. Hagan clic sobre el icono para escoger el idioma de su preferencia. Les daré unos segundos para hacerlo. Ahora hablaré en español. Segundo, pues los invitamos a que participen en nuestro evento. Capilac es de ustedes. Pueden hacer preguntas utilizando el icono de Q&A que se encuentra también en la parte inferior de la pantalla y en el chat que está a la derecha de su pantalla van a poder ver información relevante y links de utilidad eh, para todos si están en un celular le van a aparecer unos cuadros de diálogo y por ejemplo vamos a ponerles ahora mismo el link a todos los materiales las presentaciones los documentos y los varios de nuestros presentadores y moderadores eh, todo va a estar colgado en la web y disponible eh, para toda nuestra audiencia. Finalmente, es importante pedirles que nos ayuden con la encuesta de satisfacción. Solo con los comentarios de ustedes y con eh, sus opiniones vamos a poder mejorar el próximo Capilac para el año entrante. Ahora sí me presento. Mi nombre es Diego Herrera. Yo soy especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, y para poder terminar este capilar, que es fundamental, darle las gracias a nuestros amigos de FIAP, la Federación Iberoamericana de, de, de Bolsas, y AXDA, la Asociación de Depósitos eh, de Valores de las Américas, con quienes hemos diseñado eh, esta agenda tan interesante. Este tercer día, como ustedes saben, pues se va a enfocar en tecnología, pero todo el evento lo hemos hecho con la intención de poder como su nombre lo indica, financiar sosteniblemente el sector productivo desde el mercado de capitales. Las bios de todos nuestros panelistas de nuevo van a estar disponibles eh, en eh, el link del evento. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Son dos paneles súper, súper interesantes. En el primero vamos a hablar sobre digitalización en el mercado de capitales. Eh, tenemos unos invitados especiales que va a presentar justamente y a moderar mi colega Gabriela Andrade, quien es eh, especialista líder en la división de conectividad, mercados y finanzas del BID. Ella, al igual que yo, trabaja temas de fintech, de inclusión financiera y más recientemente eh, se ha especializado en temas de género en el sector financiero y en general en transformación digital. Eh, y pues es una persona con la que hemos venido trabajando en los últimos años, a la cual le damos otra vez la, la bienvenida a nuestro equipo. Y con esto, entonces, Gaby, te entrego el micrófono y muchas, muchas gracias porque sé que estás haciendo un esfuerzo extra por estar en misión en Honduras. Entonces, adelante y mucha suerte con este panel. Muchas gracias, Diego. Voy a hablar en eh, inglés, visto la composición de nuestro panel. Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a este panel, que es el primero de la reunión de hoy. Hablaremos sobre la forma en que la tecnología tiene repercusiones sobre los mercados de capital regionales y sobre todo cómo está reaccionando la industria. A esta transformación rápida que está sucediendo. Y para tener una perspectiva amplia de este tema, es para nosotros un placer contar con tres panelistas que representan distintos aspectos y partes de los mercados de capital de la región. Le doy la bienvenida al señor Javier Jara, presidente de la Asociación de Depósitos de Valores de las Américas. Juan Pedro Nascimento, presidente de la Comisión de Valores y Bolsas de Brasil, y Bruno Perone, representante de la industria del sector privado que trabaja en Warren Brasil. Para iniciar nuestras deliberaciones, vamos a comenzar con breves presentaciones por parte de cada uno de nuestros panelistas y luego hablaremos sobre los distintos aspectos que hayan presentado. Vamos a comenzar con Javier. Sí. Javier, muy buenos días. Es un placer. Muchísimas gracias, Gabriela. Lo siento, pero la presentación la haré en español, así que voy a pasar al español y también la presentación acerca de la tecnología la voy a focalizar sobre focalizar sobre todo lo que estamos haciendo en el depósito de valores en Chile, más que una presentación regional. Así es que les hago ese segundo disclaimer. Y bueno, hablar de tecnologías creo que hoy en día tengo la sensación que más que nunca es un tema súper relevante en, la, en los mercados de, de valores. Y siguiente, por favor, el, la razón es que creo que hoy día no solamente se trata de una tecnología que puede acelerar o hacer más eficiente nuestros procesos, sino que yo creo que parte de esa tecnología que estamos hoy día siendo inundados representa un cambio en los modelos de negocio. Yo creo que ese es el desafío principal. Pero no es lo único. También, por supuesto, que tenemos que enfrentar amenazas en materia de ciberseguridad. Eh, bueno, todo lo que vamos a hablar seguramente en este panel acerca de lo que es el cloud, blockchain, inteligencia artificial, entre otras. Todo lo que se está hoy día enfrentando, sobre todo la industria de los depósitos en materia de tokenización de valores, activos digitales. Y al mismo tiempo hay una presión para reducir costo, eh, estamos enfrentando los CSD de la región eh, también amenazas de integración o oportunidades, hay que decirlo, pueden ser amenazas o oportunidades en términos de integraciones, sean verticales, horizontales y también recientemente algunas iniciativas muy interesantes de integración regional. Y por supuesto también una supervisión regulatoria que en algunos casos es también muy demandante. ¿Y cómo vamos a responder de alguna manera los CSD o en general las instituciones de infraestructura? De yo creo que es un tema de, de o adaptarse y eventualmente hacer los cambios que correspondan o por, potencialmente eh, haber amenazada nuestra supervivencia, como lo hemos dicho en algunos foros en, dentro de la organización de Axta. La siguiente, solo quisiera mostrarles antes de entrar directamente a lo que es el mercado chileno como en AXDA, la Asociación de Depósitos de Valores de América, cómo nos hemos ido preocupando de este tema. Solamente una muestra de distintos papers, documentos que hemos elaborado, encargado y que otros que también han sido propuestos por, por instituciones miembros de AXDA, donde se ha puesto foco justamente en cómo los CSD vamos a ir enfrentando estos cambios que yo diría que para, en particular cuando vemos la amenaza de blockchain, representa sin duda una situación que para los depósitos requiere de alguna forma mover hacia alguna dirección y eso pretendo darles la visión de cómo lo hemos estado haciendo en el caso chileno en particular la siguiente en nosotros como como primer eh, actividad en conjunto con la bolsa de Santiago la bolsa de, de valores de Santiago y una empresa tecnológica local que se llama GTD desarrollamos lo que hemos denominado un consorcio para poder disponibilizar una plataforma de blockchain en la siguiente este, este ecosistema que hemos ido estructurando lo que permite y lo que hemos también visualizado como una alternativa es generar una plataforma donde distintos desarrolladores de, plata, de aplicaciones en blockchain las puedan disponibilizar y de esa forma también comercializar en la siguiente les voy a dar algunos elementos de esta plataforma que obviamente ha significado la construcción de todo un radier sobre la cual eh, junto con las herramientas para desarrollo de software hemos estructurado una gobernanza de, de este ecosistema donde obviamente nos hemos preocupado de temas de, de, de cómo administrar las llaves, cómo hemos tomado los, 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 las definiciones de algunos algoritmos de consenso, reglas de protección de datos, reglas también de... de, de de propiedad sobre lo que eventualmente se pueda desarrollar y disponibilizar en esta red. Y finalmente, crear una red de negocio que le permita a los desarrolladores tener un acceso a distintas instituciones del mercado financiero o mercado de capitales en el caso chileno. En la siguiente se muestra de alguna manera la gráfica donde nosotros en la parte inferior estamos armando la estructura. Eh, y la arquitectura para poder hacer el desarrollo de estas aplicaciones, donde en el segundo nivel o en el segundo ledger todos los desarrolladores pueden disponibilizar sus aplicaciones y finalmente en la tercera capa los demandantes de servicios respecto de esas aplicaciones pueden eh, hacer uso de las mismas. Esto constituye de cara a nosotros un desafío porque constituye un negocio, o sea, en la, en la, tanto la Bolsa de Santiago, la empresa tecnológica que mencioné, y nosotros como depósitos de valores queremos que esto sea efectivamente una red que pueda tener obviamente una usabilidad que nos permita generar ingresos por una parte, pero también ha sido un, pro, un proyecto y un proceso de aprendizaje para las instituciones que somos parte del consorcio hemos y nos ha permitido no solamente un aprendizaje de la tecnología, es un proyecto que ya lleva tres años, sino que también poder disponibilizar nuestras propias aplicaciones que hemos desarrollado en tecnología blockchain eh, en esta misma red. En la siguiente, solamente como un dato, eh, nosotros hemos desarrollado localmente un sistema de de juntas de accionistas como depósito de valores me refiero y también un sistema de votación electrónica y un proxy a través de aplicaciones que corren en esta infraestructura y son una muestra más de, de cómo eh, el, la, el aprendizaje finalmente se redunda en un uso práctico la misma bolsa también tiene sus aplicaciones hoy día de préstamo de valores corriendo en esta infraestructura y como les digo ha sido un proyecto que yo destacaría en, en, un, en un sentido de, de aprendizaje porque lo refuerzo hoy en día Todas las instituciones que quieren adentrarse en estas nuevas tecnologías tienen que avanzar en un proceso de aprendizaje y luego, a partir de eso, ver qué casos de uso se pueden implementar. En la siguiente, quiero también destacar un tema que para nosotros, y el siguiente, por favor, eh, ha sido muy relevante. El DCB Chile ha llevado adelante un partnership con, con la empresa de Nasdaq eh, y nos ha permitido transformar y desarrollar toda nuestra plataforma o de software de operación local en una solución web. World Class. Este es un proyecto que tomó casi dos años y medio y que finalmente tuvimos una, un lanzamiento, diría, es, extremadamente exitoso, eh, porque fue un big bang en términos de montar a todos nuestros participantes sobre esta nueva tecnología y que, como les digo, significó no solamente que de un día hacia otro se iniciara toda la operación del depósito de valores bajo esta solución, sino que también significó que capacitar, entrenar a más de dos mil y tantos operadores del sistema del DCD. La siguiente eh vimos como elementos claves en este proceso, por supuesto, eh, una una visión de parte nuestra, eh, que yo creo que también lo quiero transmitir para algunos depósitos de valores o entidades de infraestructura del mercado, o sean bolsas, contrapartes centrales, cámaras de compensación, que tal vez hay una forma de aproximarse a este esta tecnología y de tener una solución de vanguardia, supone tener un partnership con instituciones de, del nivel de NASA. Obviamente que hay otras, pero yo creo que la la visión de tratar de buscar un un partnership con instituciones de primer nivel es muchas veces una solución para las entidades que son más pequeñas y que a veces no tienen los recursos para hacer grandes desarrollos tecnológicos por lo tanto, siguiente eh, la idea y este, siguiente, eh, eh, la idea de que hayamos consolidado esta alianza con, con NASA, que en el caso chileno ha representado francamente un, un éxito, en no solamente en lo que fue el lanzamiento del proyecto sino que también en la búsqueda de nuevas soluciones y en ese sentido, quisiera eh, comentar en la siguiente slide, eh, y si quieres avanzas dos más. Eh, un proyecto que para nosotros es de vital eh, relevancia como depósito de valores en Chile, que es justamente generar lo que nosotros llamamos un DCB digital, o un, que es más bien una plataforma de blockchain donde podamos disponibilizar el, la primera parte que, que les voy a comentar, eh, la, el registro de los primeros activos digitales o tokenizados en esta plataforma y que luego puedan en una fase siguiente interactuar con mercado secundario y poder incorporar a buena parte de los activos. Del sistema financiero. En la siguiente, eh, contarles que este proceso partió hace un par de años con un POC que desarrollamos junto con el Banco Central de Chile. Eso yo también creo que es un, un tema relevante en este tipo de proyectos e iniciativas. Buscar algún, algún partnership con alguna institución relevante, en el caso nuestro, por supuesto, el Banco Central que opera con el Depósito de Valores, eh, en el caso nuestro, era relevante que ellos justamente patrocinaran este proyecto y a partir de ese POC en la siguiente que obviamente nos, nos, también nos adentró en la forma de cómo ir creando lo que llamamos este DCB digital nos permitió por, por primera vez registrar activos y bonos tokenizados eh, en un esquema de custodia digital a través de esta plataforma y, y nuestro proyecto que hoy día ya se está desarrollando y esperamos liderar durante este año nos va a permitir registrar eh, no solamente bueno, bonos corporativos o bonos del Banco Central, sino que también de otras entidades sean públicas o privadas. Así es que en la siguiente se muestra quizás la visión ya de, de mediano o largo plazo, donde a través de este de este block, de este blockchain, eh, que obviamente es... Estimamos que va a ser un, un blockchain privado administrado por nosotros. Esperamos conectar no solamente a los emisores, sino que por supuesto a los inversionistas, reguladores y demás entidades que participan en el mercado de capitales. Me da quedando muy poco tiempo porque teníamos un compromiso de, de no extendernos más de ocho, o 9 minutos. En la siguiente simplemente referirnos que también en el caso chileno, recientemente, en la siguiente, hemos tenido la aprobación de la ley FinTech que tomó casi cuatro años de tramitación desde que se... Se inició la discusión del proyecto eh, y finalmente en el mes de octubre pasado el Congreso de la República aprobó el proyecto de, de FinTech, que tiene algunos elementos básicos de, 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 en cuanto a pilares de su estructuración, como la proporcionalidad, neutralidad, integridad, flexibilidad y modularidad y que crea distintos roles en la estructura eh, de eh, potenciales actores, tanto en lo, en lo que es asesoría de, de inversión, plataformas de financiamiento colectivo, de crowdfunding, sistemas alternativos de transacción, intermediación, enrutamiento de orden, y por supuesto el sistema de custodia para los activos que eventualmente sean llevados adelante por emisores bajo este paraguas de ley. En la última slide solamente mostrarles que esto, esto de alguna manera representa una alternativa tanto en el mundo de la custodia, de nuevos sistemas de pago, nuevos inversionistas que hemos visualizado que van a ser interesados en meterse en este contexto de, de legislación, sobre todo los millennials y generación Z, nuevos tipos de emisores que van a buscar alternativas de, de crowdfunding, sea de equity o de deuda, nuevos, nuevos desafíos regulatorios, por lo tanto, el, el, la, el desafío... Para las entidades en el caso del mercado chileno, es justamente adecuarse, es ser atentos a, a la posibilidad y a las oportunidades que este nuevo marco legal nos va a permitir, pero también a no dormirse, porque el que eventualmente no participa, no propone una propuesta de valor, sin duda que puede ver amenazado parte de su negocio actual. Así es que en estos escasos minutos les, les resumo la visión de, de cómo estamos operando en el caso chileno y, y les agradezco la oportunidad y quedo, por supuesto, atento a las preguntas y al debate que podamos tener en esta materia y le doy el pase a, a los demás expositores. Muchísimas gracias, Javier. Um, from your presentation, uh, we are going to discuss later, but I would like to highlight. Hablaremos sobre su presentación después, pero deseo destacar la, lo que usted ha dicho: la importancia de aprender es muy importante aprender porque de lo contrario no vamos a poder este rápido cambio tecnológico y la importancia de las asociaciones, las bolsas, los bancos centrales, fintechs y todos ellos se beneficiarán. Eso lo discutiremos después. Ahora, Juan, por favor, si puede usted comenzar su presentación desde la perspectiva de la Comisión de Central de Valores. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí representando a mi institución que me brinda la oportunidad de presentarles a Brasil desde la perspectiva de la CBM. Por favor, quería que compartan mi pantalla. Intentaré ser muy rápido. Y básicamente voy a resumir los temas donde CBM está intentando utilizar tecnología para que tengamos mercados de capitales más modernos, mejorados y amistosos para la adopción de nuevas tecnologías. En primer lugar, desearía decir que las opiniones expresadas aquí no son representativas. Opiniones que representan a CBM son mis opiniones personales. Y básicamente estamos hablando del tema 4. Primero, deseo decir que en CBM tenemos un laboratorio para la innovación en el sector financiero. Tenemos excelentes relaciones con muchas otras instituciones que trabajan con nosotros. Y también contamos con el excelente apoyo del BID. Así que esta es una oportunidad para nosotros para decir muchas gracias. Y en este laboratorio hemos generado documentos sobre el uso del FinTech y la posibilidad de hacer mejoras mediante la adopción de tecnologías del sector financiero. Y si quieren, hagan una foto de este código QR. Estamos hablando de la tokenización y tenemos entendido que en las monedas cripto es algo que está evolucionando mucho en todo el mundo. En Brasil, esta semana se aprobó la ley que gobernará el sector cripto. En Brasil queda pendiente solamente la aprobación final por parte del presidente y en cuanto la tengamos, se nombrará la entidad regulatoria que, regulatoria que va a gobernar este sector y CBM podría ser la entidad nombrada. Y donde, en cuanto a que las criptomonedas se consideran valores, y además de este debate, también es importante tener en cuenta que la tokenización es una tendencia que debemos estar observando para el futuro. Y los valores, las acciones de las sociedades en el, fru en el futuro serán tokenizadas también y se van a gestionar con esta tecnología de tenencia del libro central. El blockchain es algo innovador y va a crear muchas oportunidades. Entonces, este estudio básicamente muestra cómo los reglamentos locales sobre la infraestructura mar de mercado. Pueden alinearse con esta innovación del ET. Y tenemos una arenera de mucho éxito, un entorno experimental regulatorio donde hacemos exenciones de ciertos requisitos para aquellos que están dispuestos a ser más innovadores y a llevar algo innovador al mercado de capital. Tenemos varios pro eh, programas pero quisiera hablarles específicamente de la idea de servicios de tenencia de libros utilizando las plataformas de financiación colectiva. Tenemos otra también que utiliza la tokenización para tener OTCs eh, que se alineen con la tokenización. Y con esto muchas de las funciones del mercado van a ser reemplazados. No va a haber necesidad de cámaras de compensación ni nada así, porque la tecnología ya va a brindar algo que está listo ya para los usuarios finales. Y en cuanto a lo, las monedas cripto, CBM ha emitido una orientación la orientación número 40, que son pautas en cuanto a qué tipo de valores cripto se ajustan a lo que es la descripción de un valor. Entonces, estas son las etapas iniciales, luego de lo que tan famosamente dijo Louis Brandeis, es decir, tratar de llevar un poco de luz a la divulgación eh, y desinfectar, por así decir, este sector. Los libros blancos de muchas de esas eh, de esos valores cripto que se ofrecen son tan complicados y lo que buscamos es algo más accesible, un lenguaje fácil de entender para que todos puedan entender. Pero estos últimos minutos que me quedan, quisiera hablar sobre nuestra manera de abordar la tecnología en CBM. Yo acabo de empezar mi periodo de cinco años, ya llevo seis meses en el cargo y encuentro una entidad que no sé ni cómo describirla de manera cortés, pero diría que hay una ausencia total de actualización de modernidad, no teníamos conexión al wifi, no teníamos infraestructura moderna en el edificio, entonces hice de eso mi prioridad, hubo una gran un, una gran inversión en tecnología, queremos ser regtech, o sea, una entidad regulatoria que también haga uso de la de las tecnologías en un mundo con tanta tecnología los reguladores también deben saber usar la tecnología con estas soluciones innovadoras ahora tenemos un acuerdo de colaboración con la entidad de auditoría suprema la TCU para que haya un intercambio mayor de información, para utilizar vigilancia del mercado mediante software analítico, información cruzada acerca de los datos eh, públicos disponibles para poder vigilar cualquier caso de manipulación de mercado, etcétera, y ese puede ser algo que nos permita aumentar nuestra capacidad para fiscalizar, vigilar actividades que no son naturales. El uso de las redes sociales, por ejemplo. Hay tanta información ahí que si yo no utilizo una herramienta analítica para procesar el lenguaje natural, es muy difícil, demasiado difícil hacerlo solo con recursos humanos. Entonces hemos recibido... Una, un galardón, un reconocimiento de FINEP y algunas de las iniciativas que buscábamos desarrollar fueron aceptadas por el gobierno, así es que dentro de poco verán que se utiliza más tecnología en el mercado de capital y lo primero que quisiera señalar tiene que ver con la analítica para el proceso de lenguaje natural imaginen cuánta información más se produce a diario en las redes sociales imaginen que tuviéramos una aplicación para monitorear y que esta información se pudiera cruzar con información sobre manipulación de los mercados tasas en los mercados tiene que haber un enfoque más tecnológico por parte de las entidades regulatorias, poder hacer más con mayor calidad y en menos tiempo. Tenemos ahora una colaboración con Twitter y con otros agregadores de Big Data y la idea es monitorear los mensajes en Twitter para ver cómo afectan los mercados de capital. Alguien dice, por ejemplo, se puede hacer una buena inversión aquí, hay algún vínculo entre esta persona y los cambios en las tasas de los mercados. Y esta información la cruzamos con... Información sobre eh, partes conexas y por eso necesitamos esta colaboración con el supervisor de auditorías. También hemos buscado facilitarles la vida a los usuarios. Ahora tenemos un proceso de registro todo en uno. Cuando uno quiere registrar un fondo mutuo, la, el registro se da de manera paralela con otros aspectos que tienen que ver con la seguridad social del fondo. Es decir, que queremos utilizar la tecnología para simplificar las cosas. Steve Jobs, cuando diseñó la infraestructura de Apple, su idea era que todo fuera muy sencillo para que todos lo pudieran utilizar. Estamos tratando de hacer lo mismo en cuanto a los mercados de capital, hacerles más sencilla la vida a todos. Este es el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, lo dejo hasta aquí y estoy a su disposición para responder preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Hay muchos detalles que quisiera resaltar de tu presentación. Me llamó la atención es lo que has dicho sobre los avances tecnológicos en las instituciones públicas y privadas. Brasil va a crear una nueva entidad regulatoria para los valores cripto y mencionaste que esto va a tener como efecto la modernización de otras instituciones también. Bien, ahora tenemos el punto de vista del sector privado. Tenemos a Bruno Peroni con nosotros. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación para representar a Warren el día de hoy. Les voy a dar un pantallazo de lo que es Warren el alcance de nuestro trabajo aquí en Brasil y cómo buscamos innovar en el mercado de las inversiones. Voy a compartir mi pantalla en un momento. Y la idea es tener una visión general, es decir, darles esta visión general y luego podemos hablar de más detalles ya al nivel del terreno y cómo estamos aplicando las tecnologías para la innovación en este mercado. Yo estoy a cargo de las relaciones con inversores institucionales y con los socios de la empresa y estoy aquí para darles una explicación general de lo que es Warren y luego le vamos a hablar de algunas de las innovaciones en las que estamos trabajando y mucho se compagina con lo que han exp expresado los otros panelistas. ¿Qué es Warren? En pocas palabras, es una empresa profesional de gestión del patrimonio para todos. Básicamente, es el modelo de negocios que se aplica a otros... Eh, elementos y lo utilizamos nosotros para las inversiones, aún para las inversiones mutuas pequeñas. Básicamente, la empresa se fundó en 2017 y ofrecemos oportunidades eh, únicas de inversión y una experiencia singular también. Ofrecemos eh, carteras automatizadas y de diversificadas. Nosotros eh, nos concebimos a nosotros mismos como líderes del movimiento de inversión 3.0. Otros invierten de la manera tradicional por parte o eh, por medio de bancos eh, a nivel minorista en una sola sucursal de un banco que cuenta con pro, pocos productos propios y padece incentivos perversos porque es el banquero que tiene la relación con el cliente, sí, y, pero también tiene una relación con algunos de los productos y solo se le permite recomendar los productos que son de las grandes marcas. Luego tuvimos una segunda ola en Brasil de innovaciones para las plataformas de innovación. Comenzamos a ofrecer plataformas de inversión abiertas. Las empresas de corretaje fueron los pioneros en esto. Y estas nuevas plataformas de inversión abiertas o administradores de activos independientes empezaron a propagarse, pero empezaron a surgir otros problemas. Todavía era un modelo basado en comisiones. De esta manera, los corredores recomendaban los productos porque recibían una comisión. O sea, todavía era un incentivo perverso de recomendar productos que brindaban una comisión mayor y no era un sistema muy transparente y además existía el problema de que eran demasiados productos en el mercado. En estas plataformas abiertas podía haber varios cientos de fondos de inversión, por ejemplo, entre los cuales elegir. Y aquí estamos nosotros, Inversión 3.0, Warren, cuenta con dos innovaciones principales. Nos centramos... En carteras recomendadas y carteras eh, administradas para los clientes creadas por nuestros eh, equipos de inversión seleccionamos ahí eh, los mejores productos, pero el modelo incluye una cuota eh, de gestión única. Este es el mismo modelo que se utiliza en otras oficinas para inversores eh, profesionales y gest administradores del patrimonio a nivel eh, mayor. Entonces, nosotros ofrecemos esto mismo a nuestros clientes. Tenemos una inversión basada en objetivos de manera además automatizada y transparente. Es un enfoque muy interesante que utiliza la tecnología y el sistema se basa en los objetivos del cliente. El cliente puede crear una base para la idoneidad de las eh, inversiones según la liquidez que necesiten, en qué etapa de la vida se encuentran. Así crean un plan de inversión personalizado. Además. Se trata de un cambio sencillo pero muy radical, el hecho de que se cobre solo una cuota única sobre los activos y la gestión de los mismos. Y esto es muy importante porque entonces lo que nos motiva es eh, recomendar siempre los mejores productos disponibles en nuestra empresa. Todo esto. Eh, se administra mediante una plataforma en línea. Los clientes tienen acceso a ellas, a sus su carteras eh, a, a sus carteras administradas, se pueden hacer eh, comercio bursátil, tienen también una cuenta de ahorros. Ahí pueden colocar todos sus activos en una plataforma, pueden incluso pagar facturas directamente desde nuestra app. Y estamos en la etapa piloto de agregar servicios de inversiones en el extranjero en la misma aplicación. Vamos a ser la única empresa, una de las muy pocas instituciones de inversión en Brasil. Que van a ofrecer en la misma aplicación acceso al mercado de Brasil y en colaboración con APAX, también estamos o vamos a ofrecer la oportunidad para que nuestros clientes se. Eh, estén activos en bolsas en el extranjero con conversión a dólares y puedan participar del mercado de valores estadounidenses empezamos como plataforma solo a nivel minori minorista pero ahora somos un sistema eh, un ecosistema financiero integral Contamos con tres licencias. y Gracias a ello podemos ofrecer estos servicios. Tenemos licencia de administración de activos, también de corretaje de primera línea y también tenemos la licencia de institución de pagos. El Banco Central de Brasil nos ha autorizado para brindar estos servicios dentro de la infraestructura de la banca y también estamos. Elaborando o trabajando en colaboración con el aspecto institucional, porque vamos a poder ofrecer servicios más completos de esta manera y podremos ofrecer a los clientes siempre los mejores productos financieros del mercado. Para darles una idea de la envergadura de esta institución, tenemos 120 mil clientes activos y este año llegamos a 4 mil millones de dólares. Esto es un poco más de 20 mil millones de reales. Utilizamos nuestra tecnología para reequilibrar y calcular y procesar a, a diario casi un millón de carteras diferentes porque cada cliente puede tener distintas carteras unas son inversiones a corto plazo o dedicados a cierto objetivo luego manejan sus reservas tienen planes a largo plazo planes de pensiones y también tienen una cartera que es para sus inversiones en acciones y pues hemos crecido muy rápidamente en los últimos años de manera orgánica e inorgánica también. Y nos complace mucho contar con las inversiones de algunos de los más importantes inversionistas del sector fintech, no solo de la región, sino del mundo. Esto es muy importante para nuestro rápido crecimiento. En último, en último lugar. lugar... Podría entrar en más detalles durante las preguntas y respuestas, pero les diré lo que tenemos preparado para en materia de innovaciones. Siempre estamos trabajando sobre mejorar nuestra inversión basada en objetivos con la inteligencia artificial. Estamos implementando una metodología de inteligencia artificial para sugerir carteras específicas para objetivos específicos y también eh, eh, la gestión de liquidez inteligente. Eh, lo hacemos para cada cliente y acabamos de adquirir una empresa que centra mucho su atención en la consolidación de carteras a través de las instituciones y esto va a ser muy importante y está relacionado al movimiento de finanzas abiertas para que se pueda acceder información sobre los activos de los clientes y administrar no solo los elementos que de los cuales somos custodios sino de otras instituciones también Estamos trabajando sobre la integración PIX, es, y esto vinculado con la infraestructura que existe en Brasil para que los clientes puedan añadir fondos a sus cuentas en cualquier momento del día. También estamos siguiendo muy de cerca el movimiento de los activos cripto. Y sus tendencias. Tenemos un equipo que está intentando desarrollar o está examinando la tokenización de los activos. Estamos en contacto con algunos de los proyectos mencionados por el señor Nacimento y vemos que la tokenización de los activos puede ser una forma de reducir costos y ver cómo eso se podría integrar en nuestra plataforma. Y también estamos viendo cuál sería la mejor forma de darle acceso a nuestros clientes a los activos cripto y Web3. Los criptoactivos en Brasil, afortunadamente, en Brasil tenemos un marco regulatorio muy bueno y con miras al futuro. Somos uno de los primeros países del mundo que tienen... Eh, eh, tenemos 10 EFTs en este momento de eso y la seguridad, siempre estamos trabajando sobre seguridad, los protocolos y mejorar el entorno, lo cual siempre eh, representa una gran amenaza y creo que me he pasado del tiempo que se me había atribuido pero esta fue una rápida reseña de nuestra labor aquí. Gracias. Muchas gracias, Bruno, por su presentación. Vamos, vamos a pasar ahora a nuestra discusión y preguntas. Como solo contamos con unos 15 minutos, voy a mezclar algunas de las preguntas que tenemos nosotros, incluyendo la, con, las, con las preguntas dirigidas por la audiencia. Les ofrezco tres o cuatro minutos máximo, menos tiempo si es posible, para que tengamos más tiempo para las discusiones. Comenzaré con Javier. Javier, durante su presentación, usted mencionó muchos elementos interesantes, pero uno que es muy interesante para el BID y para muchas personas de la audiencia es la integración regional. ¿Cómo ve usted a la tecnología, la transformación, la tokenización y el papel de los DCBs. Este ha sido siempre un esfuerzo muy desafiante. Por favor, Javier, encienda su micrófono, por favor. Lo siento. tecnológico, así es que yo creo que es una cosa que, que viene por que viene desarrollándose, pero primero lo local para luego ir a, a los proyectos de integración. Muchísimas gracias. Eh, eh, just to follow up quickly, um, so since you know you are you, you para darle seguimiento rápidamente, usted presentó su caso. Chile ha hecho muchos progresos hay alguna recomendación única importante que usted desea darle a los otros países o regiones que ya no hayan hecho tantos progresos algún consejo muy bien yo creo que un desafío es el aprendizaje de, de personas que manejen por un lado la tecnología pero conozcan del negocio yo creo que expertos hoy en día en materia de, de inteligencia artificial de blockchain, de activos tokenizados puede haber muchas, pero aplicarla al sistema financiero, yo creo que ese es el desafío de nuestras instituciones, primero formar equipos que tengan el grado de conocimiento técnico por una parte y también obviamente que conozcan el negocio, yo creo que a partir de eso ver también con la realidad de cada institución eh, yo conozco mucho a b en Brasil obviamente es una gran institución pero dentro de, de, dentro de nuestra región hay, hay pequeños depósitos eventualmente pequeñas bolsas que llevar adelante estos de, desarrollos por sí sola puede ser muy costoso y de ahí tú lo resumías cuando en, en, en la presentación que hice el partnership con algunas instituciones relevantes tanto en lo tecnológico, creo que es un elemento clave. Mi recomendación sería para aquellas instituciones de tamaño mediano pequeño que vean algún tipo de alianza que puede ser también una Fintech, como no sé si no sé si necesariamente Warren puede ser una alternativa, pero obviamente otro tipo de Fintech que que te, que te colaboren en el desarrollo de la tecnología y tú aportar el conocimiento de cada institución en el negocio. Yo creo que esa es una fórmula que yo recomendaría. Fantástico, muchas gracias, Javier. Joao, en las thing... tres presentaciones, si hay una palabra que escuchamos vez tras vez tras vez, fue la palabra tokenización, porque la tecn tecnología ahora está enfocada en la tokenización. Desde el punto de vista de supervisor o regulador, ¿podría informarnos qué tipo de tokenización se autorizará? Alguien preguntó en el chat cuáles son las etapas para implementar esta reglamentación. En su opinión, es una pregunta excelente. Cuando hablamos de regulador de valores, hablamos de regulación. Regulación es una amplia gama de muchas pequeñas características en las que trabaja CVM. Una de ellas es que cuando podemos emitir algo, esto es una función normativa, cada vez que establecemos una regla para regular algo, en primer lugar hay que contar con un mandato, o con una ley que proporcione más oportunidades para que uno pueda trabajar más allá de la perspectiva inicial. Con esta regla reciente que se promulgó esta semana. Esto queda sujeto a la aprobación final del presidente. Cuando sea aprobado, vamos a empezar a tener más reglas sobre la tokenización. CBM se hará cargo de la tokenización dentro del ámbito de los títulos valor. Y esto es importante porque muchos de los valores, aunque están en el mercado tradicional de capitales, como ser las acciones, es muy posible que en algún momento todo esto será tokenizado. Y entonces, cada vez que se habla del mercado tradicional en el ámbito de la tokenización, se amplifican las medidas eh, eh, mediante los cuales se pueden ejercer derechos. En CBM, cuando estamos dialogando sobre el uso de la tecnología, nuestro esfuerzo siempre es de incluir a la tecnología como la forma de resolver un problema existente en el mundo de transición y también como una medida para amplificar los horizontes en los cuales se pueden ejercer los derechos. Diré que dentro de uno o dos años la tokenización será más fuerte, se va a utilizar para los criptos y también para los mercados de capitales tradicionales. Siempre que tengamos el mercado de capitales dentro de las... Tecnología de distribución y dentro del blockchain DLT. De no puedo decirles exactamente cuánto va a demorar esto, pero yo supongo que se le trata de uno o dos años y eh, podremos hacer una importante contribución en nuestro país. Muchas gracias, Juan. La misma pregunta que le planteé a Javier se la plantearé a usted. Para todos los reguladores y supervisores de valores en la región. ¿Qué recomendaría? ¿En qué deberían centrar su atención en primeros pasos? Lo primero es el diálogo. Es un momento en el cual tenemos que tener diálogo. Muchos de los retos a los que hacemos frente en Brasil con el cripto y con la tech organización no son algo que solo se da en nuestro país, o sea, que necesitamos más diálogo dentro de las Américas. También necesitamos un instituto interamericano de mercados de valores mobiliarios y Brasil participa del mismo y tenemos una postura muy importante en el mismo. Creo que hay que mejorar el diálogo que esto es un desafío transfronterizo y creo que todos deberíamos reunirnos para hablar sobre ello. Brasil probablemente sea el mercado más grande de América Latina, con lo cual nosotros podemos proporcionar las experiencias y lecciones aprendidas recientemente. Y estoy totalmente abierto al diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, João. Estoy totalmente de acuerdo. Y para el BID, este tipo de discusión regional como capital es muy capilar, que es muy importante para nosotros. Estamos tratando de ofrecer estos espacios para este tipo de discusión. Muchísimas gracias, João. Ahora pasamos a Bruno. Voy a mezclar ciertas preguntas. Además de las acciones, ¿Qué otros activos pueden ser operados en la plataforma? ¿Hay medidas que ustedes están tomando dentro de la plataforma para proteger a los consumidores y para los inversores minoristas? ¿Existe una obligación para proteger a los inversores? Por favor. Voy a empezar con lo último, sí. En este momento tenemos que tener un perfil de los inversores, eso es muy importante. Y recientemente hubo un cambio que adaptamos rápidamente en cuanto a los requisitos de viabilidad por parte de los reguladores. O sea que realizamos un análisis de elegibilidad muy detallado. Tenemos cinco perfiles de inversores que se crearon a nivel interno y sobre esa base recomendamos distintas carteras de inversión. Y este es un tema muy importante para nosotros porque como estamos basados en tarifa para la gestión de activos, esto nos incentiva a tener relaciones de largo plazo con nuestros inversores, no solo recomendar un producto que está de moda en el día de hoy, por ejemplo, hoy son las acciones, mañana tal vez eh, los bonos, porque tienen mayor rendimiento, pero a nosotros nos incentiva mucho eh, recomendar una cartera diversificada y hacemos un análisis muy detenido de lo que es apropiado para que los... Clientes estén preparados frente a eventual volatilidad y también deben estar preparados si hay falta de liquidez o liquidez a largo plazo en sus carteras. Y pasando a la segunda pregunta: ¿Qué tipos de activos? Nuestras carteras recomendadas incluyen acciones, pero también incluyen bonos y realmente creemos en invertir a través de fondos o sea que nuestra asignación de activos en Warren Warren es uno de los mejores seleccionadores de fondos en Brasil porque la tarea principal es seleccionar esto a través de sugerentes, y ver la asignación de activos, no solo un activo específico, pero los clientes también pueden acceder a los activos directamente, o sea que si un cliente desea comprar un bono privado, pueden hacerlo. en nuestra plataforma abierta también, pueden comprar acciones o bonos individuales o deuda pública. O sea que pueden invertir directamente en productos, pero nuestro enfoque en general es crear una cartera diversificada para que los clientes basando en sus requisitos. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿cómo protegemos a los clientes? Creo que... tenemos el, el hecho de que sea apropiado, adecuado, pero también nuestra plataforma en cuanto a su estructura es, se presta mucho a que no se cometan errores y tenemos alertas cuando hay personas que están realizando transacciones que son mayores de los que debería ser y tenemos protecciones también para proteger las carteras de los clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Hay muchas otras preguntas en el chat, pero solo nos quedan tres minutos, así que para respetar el tiempo, deseo... Pasar a una ronda rápida. Lo que ha quedado claro ahora es que la tecnología está progresando muy rápidamente y en este momento, en el día de hoy, desde el punto de vista de sus instituciones, ¿les parece que esto es una amenaza o una oportunidad? Javier, en mi opinión, es una oportunidad, pero es una oportunidad si uno está alerta, si está trabajando sobre ello, porque la oportunidad puede estar ahí, pero si uno se queda sentado, en su silla, la oportunidad se convertirá en una amenaza. O sea que yo creo que es una oportunidad, pero hay que colaborar con la oportunidad. Muy bien, João. Es una oportunidad enorme. Yo siempre digo que en Brasil el futuro es verde y digital. Tenemos que tener una posición muy firme. Eh, para estar apoyar la agenda de financiamiento sostenible y también la agenda digital tiene una relación transversal y tenemos que aprovecharla para que Brasil se encuentre en una situación aún mejor en el futuro muchísimas gracias por la oportunidad y por favor miren el trabajo que estamos realizando en CBM muchas gracias João Bruno para nosotros sin duda es una oportunidad es la posibilidad de explorar nuevas tecnologías y proporcionar siempre los mejores productos y servicios para los clientes, pero realmente tenemos que observar de cerca las nuevas tecnologías porque nunca hay que dormirse sobre sus laureles como fintech, como operadores, porque ahora tenemos la tokenización y nuevas formas de innovación. Eh, para la gestión de activos y definitivamente tenemos que echarle un vistazo más de cerca. Muchas gracias. En el último minuto deseo decir que me agradeza mucho de que el futuro de la región es progresivo y verde. Y además de eso, creo que el futuro verde y digital. También tiene que asegurar igualdad entre todos de la región. Si se hace así, el futuro de la región será aún mejor. Con esas palabras, agradezco a todos los panelistas, agradezco mucho a los organizadores. Ha sido un placer y espero que podamos. Con continuar con esta conversación otro día porque la audiencia sin duda está muy interesada en este tema con esas palabras. Diego, muchísimas gracias. Gabriela, por favor, no olvides que cuando hablamos de finanzas sostenibles, las finanzas sostenibles deben ser inclusivas, o sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. El futuro es verde y digital y cuando decimos verde, también queremos incluir la idea de que tiene que ser responsable para el desarrollo social. Gracias. Muy bien. Todos de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora podemos continuar la conversación en FinTech LAC. El primer trimestre del año que viene les vamos a invitar a ese evento. Ahora voy a cambiar a español. Eh, eh, el bono blockchain que se emitió desde el grupo bid eh, perdón desde la vivienda que compró el grupo bid y que contó con la colaboración de las autoridades colombianas para ser eh, emitido eh, tuve la suerte de participar en este grupo eh, que llegó a la emisión a la voy a, voy a hacer el proceso completo preemisión emisión negociación liquidación y cumplimiento eh, y posterior cancelación del bono blockchain. Fue un proceso muy complejo, muy interesante, con muchas lecciones aprendidas y realmente eh, decidí no estar en el panel para darle la oportunidad a, a Ana María Zárate de moderarlo primero y segundo de que la historia se cuente desde las perspectivas del lado público del BIT. David Invest, que fue quien eh, lideró inicialmente la operación, del sector privado colombiano con DaVivienda Vivienda, y luego desde la perspectiva del regulador, porque la Superintendencia Financiera de Colombia nos prestó el sandbox supervisor para poder hacer eh, realidad el piloto del bono blockchain. Con eso, los dejo con Ana María, y luego del panel vamos a hacer unas breves palabras de cierre de nuestro Capilac 2022 y, de nuevo, agradezco a todos los panelistas. Ana María, adelante, por favor. Muchas gracias, Diego, y hola a todos. Bienvenidos a este, el último panel del de día y de Capilac, que se denomina Bono emitido en blockchain, lecciones aprendidas. Y en este panel vamos un poco a ver un ejemplo muy concreto de una aplicación de una tecnología nueva eh, que está transformando los mercados. Eh, y como dice Diego, vamos a hablar de este piloto que es un hito para el mercado de valores colombiano, pero también para, para los mercados de América Latina. Eh, y antes de empezar y de contarles quiénes nos acompañan en este panel, quería solo resaltar tres características de este proyecto. ¿no? La primera es, como decía Diego, que es un ejemplo de un piloto que cubre todo el ciclo de emisión del bono, utilizando esta tecnología blockchain segundo que participó del sandbox eh, regulatorio de la superintendencia financiera y por tanto dio lecciones muy muy importantes de, para, el, para la supervisión pero también para la regulación de este tipo eh, de innovaciones y, y tercero que participaron una serie de actores desde diferentes perspectivas que, como vimos en los demás paneles, es un tema clave para el éxito de este tipo de proyectos. Y tenemos la participación, por supuesto, del sector privado con el emisor que es la vivienda, el sector público, tanto con la Superintendencia Financiera de Colombia que nos acompaña, y también del Banco de la República. Y por último, tuvo un acompañamiento del grupo BIT con sus tres ventanillas, la pública. Desde la Tesorería y desde la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, del brazo privado, desde Bilipest, y también de nuestro laboratorio de innovación, el BitLab. Entonces, acá me acompañan Alejandro revés Sandra Reyes, Catalina Guío y Ana María Zuluaga. Eh, y quisiera, eh, vamos a empezar este panel con una. Breve presentación del proyecto para luego abrir un poco una conversación sobre las lecciones y los desafíos de este piloto. Eh, el señor Rebeis Alejandro, quien va a hacer la, la primera intervención, es el jefe de la Oficina de Análisis de Operaciones Bancarias y Tesorería del BIT. Y previamente eh, Alejandro tuvo varias posiciones directivas tanto en el Banco Mundial como en el Banco de la República. Ahora te doy la palabra, Alejandro, y luego presentaré a nuestros demás panelistas. Muchas gracias Ana María. Primero agradecerte por la invitación y asimismo eh, pues a, a saludar a todos los participantes en el, en el panel. Eh, yo, yo creo que, yo creo que lo, lo, el panel anterior es realmente muy relevante para darnos el contexto de esta conversación. Si podemos pasar eh, al, a los, al siguiente, yo creo que al primero de una vez, eh, al siguiente slide creo, por favor. Eso, perfecto, muchas gracias. Entonces, la conversación anterior fue bien interesante porque, porque, como dijo Javier Jara del DCB de Chile, la industria está creciendo, se está generando toda una ecología, digamos, de, de mercado de productos digitales. Eh, y, y eso eh, también Bruno Perón estaba mencionando cómo eh, tienen que pensar en, en lo que llamaban Investment 3.0, donde tienen que pensar entonces en las convenciones de mercado que tienen que tener. Y eso es muy importante porque... Yo creo que lo, que lo que se ha encontrado en los mercados en los últimos años es que más allá de la tecnología, digamos, la tecnología está inventada, creo que ya en este momento está muy consolidada. La, la, el, el, digamos, el desafío grande en este momento para generar innovación en los mercados financieros es tratar de entender cómo, cómo llega uno a meter esa tecnología en los flujos actuales, en los procesos y en los mercados actuales. Y para eso uno tiene que entender, eh, obviamente, los sistemas de pago que hay. Tiene que entender la tecnología, tiene que entender la regulación y la regulación es extremadamente importante. Si uno habla con gente que está en MIT o con gente que está en Cambridge, que está estudiando blockchain, lo primero que dicen es la gran dificultad es la parte de regulación, ese es el primer paso más complejo. Eh, luego está todo un tema que se ha visto últimamente y es lo que llaman el ancla, ¿no? ¿Cuál va a ser el ancla en los mercados tradicionales? El ancla es la moneda del Banco Central. Eh, la pregunta, digamos, es entonces si los bancos centrales van a ser monedas digitales, lo cual permitiría que este mercado crezca. Eh, está todo el tema de escalabilidad, eh, quiénes son los participantes, qué incentivos tienen los mercados, como mencionaba antes Bruno Perón en términos de los fees, por ejemplo, eh, quiénes son los intermediarios, etcétera, etcétera. Entonces está todo ese tema que hay que mirar y lo que realmente es complejo es cómo, cómo logra uno, por un lado, que la tecnología se alinee con los mercados, cómo modifica uno la regulación y cómo modifica uno el comportamiento de los mercados para ajustar esta nueva tecnología, pero también lo más importante es que la gente compre, digamos, el, la nueva tecnología en el mercado, ¿no? Y no es tan sencillo, muchas veces el cambio es complejo y, y los participantes del mercado no necesariamente lo van a tomar. Entonces, en todo este contexto, digamos, donde hay que mirar esto más allá de la tecnología, nosotros... Eh, con todo el grupo que ahorita presentó, presentó Ana María, eh, lo que hicimos fue decir: Ok, ¿cómo, cómo buscamos crear eh, un piloto de la emisión de un bono con tecnología blockchain, eh, en particular en Colombia, donde se genere un apoyo al desarrollo de mercado, donde no sea solo una transacción financiera que se hace y entonces uno dice: Hicimos este bono, sino cómo logramos que esto se logre para desarrollar el mercado de Colombia? Eh, y entonces por eso fue que lo primero que hicimos fue ir directamente a eh, hablar con, con los reguladores desde esto empezó hace mucho tiempo en el 2018 empezó este proceso y lo primero que hicimos fue hablar con los reguladores con la superintendencia con la URF en el Ministerio de Hacienda con el Banco de la República etcétera y tener una conversación de bueno cómo cómo hacemos esto para que sea un proceso como 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 decía Gabriela Andrade hace un rato no cómo hacemos para que podamos aprender no eh, y yo creo que lo más importante de todo el proceso ha sido no solo evaluar la posibilidad técnica de usar la tecnología blockchain, eh, desde, como dijo hace un rato Diego, la autorización o la preautorización hasta el cumplimiento y la cancelación del título, y ver si efectivamente reduce los costos y aumenta la eficiencia, pero también la clave para nosotros era lograr desarrollar el conocimiento institucional de los participantes con el objetivo de evaluar, digamos, el potencial de la escalabilidad en el contexto regulatorio, que los reguladores puedan decir, si sí, esto tiene sentido o no tiene sentido, o cómo lo hago, o qué cambios regulatorios tengo que hacer, si tiene sentido desde el punto de vista de mercado y para cuáles mercados. Eh, y también pues el país, y en particular Colombia, con, con la misión del desarrollo de mercado de capitales del 2019, si tengo buena memoria, pues tenía que estar alineado con esa visión de desarrollo de mercado de capitales que tenía un componente de FinTech. Entonces, fue por eso que nosotros arrancamos este proyecto con una visión mucho más amplia, no solo la transacción, y eh, acabamos acordando con la superintendencia, que muy amablemente, como dijo Diego, nos permitió obtener, digamos, las dispensas regulatorias relevantes a través de la de la, de la Superintendencia Financiera. Y eso, eso yo creo que es clave y es algo que varios países están haciendo, pero para este tipo de proyectos es, es, es realmente importante. Entonces, esa fue, digamos, la razón por la cual hicimos el proyecto. Eh, el siguiente paso, digamos, es pues, qué fue lo que hicimos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos, digamos, eh, este bono de blockchain. Fue el primer bono emitido, colocado, negociado y liquidado en la tecnología blockchain mediante el uso de contratos inteligentes para el mercado de valores de Colombia. También fue el primero en América Latina, en realidad. Pero nuestro enfoque era realmente en el, el mercado de Colombia. Eh, ¿Y el bono, el bono, que, en qué consistió? Hicimos un bono. Eh, que estaba digamos el, en el mercado en el segundo mercado eh, en colombia por un monto relativamente pequeño 110 millones de pesos pero el objetivo realmente era hacer un bono donde lo hiciéramos solo por dos semanas y por qué por dos semanas por varias razones para no afectar digamos contablemente los balances de todo el mundo en la mitad del proceso etcétera pero más allá que eso porque queríamos asegurarnos que veíamos la totalidad del ciclo si uno emite algo muy largo pues le toca esperar mucho a ver la totalidad del ciclo y este solo digamos es la primera fase de un proyecto que tiene más fases que luego probablemente en la discusión con los panelistas podemos mirar si sí, eh, un poco más allá donde vamos a ir eh, era un cupón fijo con un pago semanal obviamente con un conteo digamos con las convenciones de Colombia y con el calendario de Bogotá entonces el, el bono era un bono realmente sencillo por un monto muy pequeño eh, y fue emitido por la vivienda el Bid Invest eh, lo suscribió, digamos, la totalidad de la emisión. Esto ocurrió en agosto 9 del 2022. Y la única parte del proceso realmente que estuvo por fuera fue el, el pago del efectivo que se hizo en el sistema, digamos, de pagos de alto valor del Banco de la República y luego se metió en la blockchain la confirmación del pago. Y ya de ahí en adelante, eh, digamos, todo lo que fue el, el, el cumplimiento y todas las otras pedazos se hicieron en blockchain, pero el pedazo del cash, digamos, nos hizo falta. Es algo que estamos mirando para la fase 2, cómo, cómo lo podemos manejar. Y yo creo que es una de las mismas eh, dificultades o las mismas, eh, digamos, cosas que han encontrado otros emisores de blockchain en, en varias partes. Yo sé que en Australia otras entidades lo encontraron también, pero es, es ese rol, ¿no? De lo que yo decía, el ancla, ese ancla, digamos, que es el, el movimiento del, de la moneda, que es el que hay que definir cómo se maneja. Eh, y luego, eh, el piloto, como dije anteriormente, fue autorizado en la arenera de la superintendencia. La plataforma de blockchain eh, registró la emisión, la colocación, la negociación, el cumplimiento de las operaciones, eh, quedando, digamos, la trazabilidad completa del bono en la tecnología blockchain. Eh, y como dije anteriormente, pues es el primer paso, ¿no? es el primer paso eh, para la implementación potencial de la tecnología y estamos viendo hacia adelante, digamos, que otras partes, digamos, del proceso se pueden incluir. El siguiente, por favor. Ese es el proceso, es un poco lo que ya describí, donde con un contrato inteligente se, se, se hizo, digamos, toda la descripción de, de lo que serían los pagos del título, etc. Se hizo un punto bien importante, es que se hizo el registro, eh, en el Registro Nacional de Valores, la Superintendencia eh, Financiera de Colombia y el Banco de la República participaron en la red de blockchain y el, el, el pedazo, digamos, del registro y la evaluación y la prevaluación. De, del título se hizo, eh, se hizo y, se, y se registró en la blockchain, lo cual es un paso bien, bien interesante. Y luego se hizo la emisión, registro, la custodia y la compra. En la fase 2 teórica que estamos pensando hacer, la idea es eh, meter un tercero, básicamente movernos más a un mercado donde Bidinvest puedas pues, venderle este bono a un tercero y poder ver, digamos, cómo, cómo sería eso, lo cual permite empezar a pensar cómo se amplía más un mercado, obviamente mucho más amplio, mercado secundario. En términos de tecnología, se utilizó la plataforma Chain que opera en Ethereum y por los contratos inteligentes y adicionalmente el token que se usó es el ERC721 para, digamos, todos los pasos desde la preemisión hasta la cancelación. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cuál es el resultado de la prueba de concepto? Digamos, ¿en qué, ¿en qué creemos nosotros que ha sido el, el, la contribución? El primero es que fue exitoso, digamos, se hizo la autorización, la emisión, negociación y cumplimiento de la tecnología de blockchain. Eh, no solo fue exitoso desde el punto de vista tecnológico, sino fue exitoso desde el punto de vista que eh, se mostró que, que, digamos, los costos son más bajos y que se puede generar, digamos, una, unas ventajas operacionales y en términos de costos. Eh, como dije anteriormente, no hubo traslado efectivo, se registró, digamos, la, la liquidación en blockchain. Eh, se demostró la posibilidad de aprobar documentos para emisión y registrar el título de manera automática, como mencioné por, por los supervisores. Eh, fue extremadamente clave la existencia del, del arenera el sandbox del supervisor, para obtener las dispensas regulatorias que permitieron implementar la prueba de concepto. Eh, y como dije anteriormente, y haciendo referencia a lo que Gabriela Andrade mencionaba anteriormente, ¿no? la importancia de los partnerships, eh, Digamos que es importante que desde el principio estuvieron vinculados los reguladores, tuvieron nodos de observador, en algún caso también tomaron acciones en el proceso, como mencioné anteriormente. Y esto obviamente ha generado toda una serie de discusiones de entender, digamos, cómo la tecnología funciona y qué tipo de cosas regulatorias tocaría empezar a pensar si uno decidiera como regulador ampliar el espectro. Y finalmente, el piloto comprobó la viabilidad técnica del uso de la tecnología blockchain en un entorno controlado con un solo inversionista. Obviamente, es bastante limitado y queda pendiente de determinar la escalabilidad. La escalabilidad ¿no? eh, tomando en consideración lo que mencionaba antes, todo ese tema, digamos, de las convenciones de mercado, de todo ese tema de la primera diapositiva que mostré, mirarlo en, ese, en, ese, en, ese, en esa perspectiva holística eh, a nivel de un mercado, digamos, financiero y su funcionamiento. Y también entender una cosa que es súper importante y es lo que llaman en, en estas discusiones el last mile, la última milla, y es cómo lleva uno esto al final para que los usuarios lo puedan usar. ¿no? Y ese, ese es, yo creo que es el desafío que todas esas innovaciones tecnológicas tienen y es parte, digamos, de lo que falta hacer. Y ahí acaba la presentación, muchas gracias. Te paso de nuevo la, la voz, Ana María. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Esto nos da un, un, la base perfecta para iniciar la conversación. Ahora les quiero presentar a Sandra Reyes, ella es oficial líder de inversiones del B Invest. Eh, Sandra lidera el equipo de instituciones financieras para la región andina de la institución y ingresó a este, a este brazo privado del banco en el 2007. Eh, previamente, Sandra entró en muchas posiciones, fue directora de mercado de capitales en una banca de inversión colombiana. Sandra, por favor, si te parece, cuéntanos un poco. Aparte, digamos, de los beneficios de costos y eficiencia, por los cuales es digamos, muy famosa esta tecnología, ¿qué otros beneficios podríamos resaltar del uso o de la primera emisión de un bono en blockchain en la, en la re región? Gracias. Eh, hola Ana María, muy buenas días a todos, muchísimas gracias. Eh, bueno, ¿qué otros beneficios tiene el blockchain, además de eficiencia y costos? Bueno, primero quiero referirme a algo muy importante y es clave en el mercado de capitales. Y realmente es una preocupación constante de todos los que participamos en el mercado de capitales y es la transparencia, porque la blockchain, digamos, tiene características que contribuyen de manera importante precisamente a, a la transparencia. Una de esas características es la inmutabilidad, y es que la tecnología permite ordenar las transacciones en pruebas criptográficas en orden cronológica eh, en los diferentes bloques de la cadena. Estas pruebas criptográficas son funciones hash unidireccionales, lo cual, que, que hace? Que no se puedan alterar todo lo que se almacena en la plataforma, no se puede alterar, no se puede modificar. Eh, si llegase, digamos, a haber una modificación, un ajuste a la información, a los procesos registrados en la plataforma, tendría que ser y pasar por un protocolo de consenso y sería conocido, digamos, por todos los participantes. Con lo cual, digamos, todo lo que está almacenado y toda la información que los inversionistas eh, tendrían acceso es información veraz, es información legítima, eh, con lo cual, digamos, los inversionistas pueden tomar decisiones de inversión de manera segura. La otra característica es la trazabilidad. Y es un poco también lo que estaba hablando Alejandro. Digamos que todos los procesos y las transacciones quedan almacenadas. Y en el, en el caso de, de la emisión del bono, digamos, quedó almacenado desde el momento en que se solicita la autorización de la oferta pública y la inscripción en el Registro Nacional de Valores hasta la terminación del bono. ¿Qué se puede mirar? Se puede mirar todo. Se puede mirar quién intervino, qué usuario intervino, cuándo intervino y qué hizo. Eh, y también, digamos, podemos los usuarios mirar el, en tiempo real el estado y los procesos de la emisión. Y esto me lleva al tercer punto relacionado con la transparencia y es la auditoría, eh, que por la inmutabilidad y la trazabilidad estos procesos son muy fácilmente auditables. Eh, luego paso al segundo punto, después de la transparencia quiero hablar del acceso a la información. Al ser procesos descentralizados, eh, todos los nodos participantes tienen acceso a la misma información. Eh, información homogénea, información además que puede ser verificada y consultada en tiempo real cada actualización que se haga. Entonces ya no estamos hablando, digamos, de paquetes de información que se llevan a la superintendencia, otro paquete que se lleva a la bolsa y otro paquete que tienen los inversionistas, eh, sino que estamos hablando de información homogénea para todo el mundo. ¿Esto qué hace? Elimina la duplicidad de la información y la asimetría. Y de nuevo, le da confianza al inversionista eh, para tomar decisiones financieras con la, con la información actualizada y la única información disponible para los procesos. ¿no? Eh, luego quiero hablar del seguimiento eh, y, y relacionado también con la información. Eh, esta, esta tecnología también permite, y a través de contratos inteligentes, eh, poder seguir eventos importantes durante la vida de la emisión, durante la vida del bono. Eventos importantes como por ejemplo covenants financieros que se quieran realizar periódicamente, obligaciones que se quieran también monitorear por parte del emisor y que los inversionistas tengan interés en monitorear. Eh, entonces digamos que el seguimiento para el caso, por ejemplo, de los bonos temáticos también se puede hacer un seguimiento sobre el uso de fondos eh, y sobre el impacto de esos de fondos y también digamos los indicadores eh, de impacto asociados a esa inversión. Entonces, digamos que durante la vida del bono también permite hacer un seguimiento eficiente y confiable eh, de, de la emisión. Eh, sigo con el tercer punto, que es la reducción de los intermediarios. Eh, ¿Y acá por qué? Porque se hacen, digamos, procesos descentralizados en donde se juntan emisor con inversores eh, 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 directamente con protocolos de consenso y con eh, contratos inteligentes. Que permiten esa relación directa. Entonces, digamos que los roles que van a tomar ahora, y, y eso lo vimos, digamos, en la, pre, en la presentación previa, la bolsa eh, y eh, de ese deben cambiar. Y van a cambiar porque precisamente el token es custodiado en la misma plataforma. Y todos los inversionistas vamos a saber la propiedad eh, en la cual está ese token. Entonces, digamos que esos roles deben cambiar precisamente para poder aprovechar las ventajas que brinda la tecnología. Eh, y por último, eh, me quiero referir, eh, el último punto, me quiero referir a la democratización de los, de los mercados de capitales, porque digamos se pueden eh, diseñar tokens o de un valor nominal muy bajo o fraccionables, precisamente para que inversionistas individuales puedan participar de estas emisiones y para que emisores... Eh, más pequeños también puedan aprovechar todas las ventajas de eficiencia, de costos, de rapidez de la tecnología y sobre todo de la confianza que le brinda al inversionista la tecnología por temas de seguridad eh, para que precisamente se pueda profundizar en el mercado de capitales. Muchas, muchísimas gracias, Sandra. Eh, ahora quiero dar la palabra a. A Catalina, quien nos va a contar un poco la perspectiva desde Da Vivienda, quien fue el emisor. Eh, Catalina es la directora jurídica de innovación eh, de Da Vivienda eh, y es abogada con laude por la Universidad de los Andes, también especialista en derecho financiero de la misma universidad y tiene un mágister de derecho de la Universidad de Harvard. Eh, previamente, eh, quiero resaltar que fue superintendente delegada de procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. Y con Catalina, quisiéramos que tú eh, en tu intervención nos contaras un poco sobre, pensando hacia el futuro, en eh, qué, qué nuevas opciones está explorando la vivienda luego de digamos, de las lecciones de este piloto que fue tan exitoso. Qué otras opciones están explorando para aportar digamos, al, al desarrollo del mercado de capitales y al aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Ana María, eh, y gracias por, por la invitación para estar acá y contarles un poco más sobre este proyecto. Y pues saludos también a, a los panelistas y participantes. Eh, para responder tu pregunta, yo creo que lo primero es contarles que la vivienda sigue trabajando por regular, por cambiar la regulación y por lograr esos cambios regulatorios que nos van a permitir usar las nuevas tecnologías como el blockchain y que éstas sean utilizadas ya regularmente en el mercado de capitales colombiano. Esto pues teniendo en cuenta todas esas ventajas y eficiencias que pues esta tecnología trae y que Sandra nos ha presentado pues ya en detalle. Hemos recorrido un, un camino bastante importante para lograr esto, con la prueba que hicimos en la arenera de la Superintendencia Financiera, pues nos concedieron, como nos contó Alejandro también, unas dispensas regulatorias para dejar de aplicar varias normas que pues había expedido esta misma Superintendencia y fueron pues relativas por ejemplo al registro y cancelación en en el registro nacional de valores y emisores la compensación y liquidación de operaciones porque esta misma pues se hizo a través de la tecnología y otras relativas al régimen general eh, de emisiones de valores pero pues ahora eh, eh, ya es, es es está en en manos de la superintendencia y seguramente Ana María nos va a contar eh, muchísimo más en en su intervención pero pues realmente pues eh, vendría un cambio regulatorio para continuar con el uso de esta tecnología y digamos que Da Vivienda y todos los emisores en, en Colombia la podamos aprovechar. Y como, pueden, pues como pudimos ver también en la presentación de Alejandro, pues esto fue una oferta pública de adquisición con un inversionista inicial preacordado. Eso implica que se hizo en el segundo mercado, en el mercado primario, y todavía nos hace falta probar el mercado secundario. Entonces, si queremos llegar a utilizar esta tecnología, digamos, masivamente y a escala, y que es lo que quisiera, pues, la eh, vivienda en el futuro, pues, entonces nos hace falta probar ese mercado secundario y, pues, obtener un cambio normativo que sea integral, porque, pues, realmente, si, si solo estamos cubriendo segundo mercado, pues, nos quedamos cortos, y yo creería también, pues, que es del interés de, del regulador que vayamos como a ese cambio que es muchísimo más integral. Entonces, por eso acá, pues ya como les anunciamos y como primicia, pues estamos trabajando en esta nueva emisión, en una segunda etapa que nos permita nuevos participantes, la redefinición de algunos de los procesos y roles en el mercado secundario y pues dentro de lo que pues ya les, les hemos contado y dentro de lo que les podemos contar está la participación de la Bolsa de Valores en un rol muy diferente al que estamos acostumbrados, pero muy acorde a esta tecnología y también a las tendencias globales y a las transformaciones que se están produciendo pues en el mundo y así también vamos a tener un papel más activo del Banco de la República, el Banco de la República como lo vieron en la presentación pues tuvo un nodo observador y estuvo todo el tiempo al tanto de la prueba, pero observando. Entonces, en esta, en esta segunda etapa, lo que sí queremos es que pues, el Banco de la República tenga un papel más activo y sobre todo como eh, consulador desde las cuentas CUT. Y todo eso, pues lo vamos a hacer en el marco de un nuevo sandbox regulatorio que va a integrar no solamente a la superintendencia financiera, sino también a la unidad de regulación financiera. Y eso nos va a permitir aumentar ese espectro de normas que podemos revisar, incluyendo no solo las circulares, sino también los decretos. Entonces, vamos a hacer una. Se podría lograr de resultar exitosa la prueba un cambio en la regulación que sea integral y que nos permita usar esto. Eh, masivamente. Pero pues además del uso de, de nuevas tecnologías como el blockchain, Da Vivienda siempre está explorando eh, instrumentos alternativos para el mercado de capitales. Un ejemplo de estos son los instrumentos híbridos. Fuimos el primer banco en Colombia en emitir un bono perpetuo en mercados internacionales y también los bonos temáticos, que pues junto con el Bit sacamos el primer bono de género en Latinoamérica cuyo costo está atado a metas y esto realmente es innovador y que hace parte porque la innovación no solamente es tecnología también es cambio en procesos y en productos y el hecho de que además tengamos esto atado al cumplimiento de metas pues realmente es novedoso porque en la medida en que nosotros como banco cumplamos por ejemplo con un cierto número de desembolsos o a sea, mujeres cabeza de familia o a mujeres emprendedoras en un cierto periodo de tiempo, pues los costos de la deuda van a bajar. Entonces así aseguramos que los verdaderos propósitos para los cuales pues, se, se, se está emitiendo el bono se cumple. Además, esta eh, vivienda ha obtenido 775 millones de dólares en créditos de multilaterales y agencias internacionales que mezclan características de capital, lo que los hace híbridos, pero además destinaciones temáticas como crédito para pymes, construcción sostenible, de nuevo género. Entonces, esto nos ha llevado a aprender sobre instrumentos que combinan ambas características y sobre todo instrumentos de deuda, que son híbridos, pero que también son temáticos. Y eso es algo que nos gustaría explorar en un futuro y en algún momento llegar a, a llevar al mercado de capitales. Por ahora son... Son créditos tradicionales, pero quisiéramos poder, poder explorar esa, esa mezcla en el mercado de capitales. Entonces, pues si juntamos como todo esto la misión de instrumentos híbridos y temáticos sumado al uso de las nuevas tecnologías que seguramente eh, esperamos poder lograr a través de los cambios regulatorios, pues la verdad es que la vivienda se está desmarcando eh, de hacer únicamente productos 100% tradicionales y estamos brindando un valor adicional a, a los mercados que va a redundar en su propio desarrollo, ojalá no solo en Colombia, sino también en la región. Muchas gracias, Catalina, y muy, muy interesante esto que comentas de incorporar aspectos eh, tanto, ver, bueno, sociales, pero también quisiera también resaltar la oportunidad para toda la emisión eh, de CONO, objet, objetivos medioambientales y climáticos, ¿no? Y ahí vemos también un dinamismo cada vez mayor en el mercado, lo que creo que, que, que muestra la relevancia de pensar en un futuro de un bono eh, temático blockchain también. Y, y ahora quiero dar la palabra a Ana María Zuluaga porque hemos escuchado de todos los panelistas, inclusive en la mañana, que el, el supervisor y el regulador son centrales en cualquier proceso de transformación tecnológica. Entonces, quiero dar la palabra a Ana María. Ana María es la directora de innova eh, Superintendencia Financiera de Colombia. Ella no solo la directora, sino que ha estado en el corazón, digamos, de todo el proceso de diseño, eh, desarrollo e implementación del, del Sandbox y está participando en proyectos muy innovadores que incluyen reportería digital y criptoactivos. Eh, eh, Ana María, te doy la palabra, por favor, para que nos cuentes desde tu perspectiva cuáles fueron las lecciones que le dejó este proyecto a, al Sandbox de la superintendencia. Hola, muy buenos días a todos. Qué pena. El Internet todavía, la conexión a Internet no está todavía inventada y se me ha caído como tres veces. Qué pena con ustedes. Entonces estoy desde el celular, pero bueno, también muchas gracias por la invitación y, y, y creo que, que este espacio es realmente muy valioso para mostrarle a, a muchos participantes del mercado de cómo realmente se puede innovar y cómo aquí todos los participantes desde el sector privado hasta el sector público y, y pues multilaterales, estamos involucrados y nos interesa realmente que esto tenga un impacto importante. Eh, entonces me gustaría contarles un poco a nivel de una superintendencia eh, financiera, pues donde eh, su labor principal es velar por la protección de los consumidores y los inversionistas, pero adicionalmente pues proteger la estabilidad del sistema financiero. Eh, ¿Qué retos trajo tener, traer un proyecto de esto de una manera tan disruptiva? Y, y, y los voy a como enumerar rápidamente. Eh, el primero de esos grandes retos es cambiar el mindset o la cultura del supervisor. Eh, entendiendo que, y creo que todos lo sabemos, eh, el sector financiero en los años 90 y los primeros, digamos hasta 2010, llamémoslo así, estuvo eh, en un valle muy tranquilo. Eh, con las mismas cosas, todos haciendo lo mismo de la misma manera. Eh, pero pues desde el año 2008 ya vemos cómo cambió todo. Estamos en un momento muy importante donde pues las fintechs, la cuarta revolución industrial y blockchain, entre otros, vinieron a, a hacer una disrupción importante en cómo se hacen la, las, las cosas. Eh, y pues ese, ese primer reto de... Eh, digamos, en términos prácticos a nivel de superintendencia, pues incluyó capacitar internamente a los funcionarios donde de decirles qué es una blockchain, por qué, hacerlo, por qué hacerlo de esta forma y no mantenernos en el, en el, en el sistema tradicional que ya está montado. Eh, y es un trabajo que se vino haciendo día a día. Ahora, además de cambiar esa cultura, eh, un segundo reto, pues desafío que pues, logramos eh, sortear en este piloto es como supervisas, sí, eh, como Alejandro y Sandra mencionaban, pues esto es un, este fue un piloto, una prueba de concepto, eh, llamémoslo eh, bastante como específica en su alcance, que nos dio mucho, mucho, pues mucho aprendizaje en este caso para la Superintendencia en todo el proceso, desde la desde la solicitud de autorización de un bono, pues que tiene el Mercado de Valores, que se hacía por medios tradicionales, por sistemas de correspondencia diseñados para un, un, un sistema financiero de los 90 para cambiar a esto. Entonces nos tocó realmente sentarnos y decir cómo generamos el enlace entre ese sistema, entre la forma de supervisar. Que, que tenemos y esta tecnología que nos trae unos beneficios grandísimos en términos de trazabilidad, como ya lo mencionó Sandra, en términos incluso de acceso de los participantes de Innovar, como lo ha mencionado Catalina. Eh, y pues sentarnos literalmente a contarle a los supervisores, a los, que, a los que son abogados tradicionales y que hacen muy bien su labor, pero decirle: mira, es que la documentación, el prospecto de información, no te va a llegar por acá. Tú puedes meterte a la blockchain y lo vas a consultar ahí y lo vas a revisar. Entonces también fue muy valioso, digamos, como toda esa movilización desde las áreas de supervisión. Pues también eh, estos cambios en cómo haces las cosas, pues ya, ya está, digamos, en el ADN. No quiere que eh, ahora pues ya todo esté solucionado. Entonces me voy a un siguiente reto y es los ajustes normativos, entendiendo que la regulación está escrita para un mundo, vemos así, tangible, para un mundo que sí te estaba digitalizado, pero centralizado. Eh, aquí estamos cambiando también el modelo. Y uno de, de, de los temas más interesantes que se hizo en este piloto es que dijimos con ese acuerdo que, que de funcionamiento de esa blockchain donde estábamos autoridades como el Banco de la República, eh, la Superintendencia Financiera, viendo toda esa operación y los actores, en este caso, vida vivienda, también como unos nodos con diferentes, digamos, roles. Eh, y bajo las, los, los contratos inteligentes y toda esa estructura y reglamentación, pues logramos que ese bono, eh, que, que es un, un NFT, que suena tanto y que le dicen a uno y que me parece una nota decir, esto fue un NFT. O sea, claro, sí, el gato también podemos tener el, gato, el gatico, el meme, pero también tenemos, podemos tener un bono. Fue un NFT que se custodió en esa tecnología bajo un acuerdo predefinido. Y ahí lo que estamos diciendo es: mira cómo este potencial que tenemos tan grande de empezar a desintermediar ciertas actividades, pero en ningún momento desconociendo que estamos siempre garantizando los principios de transparencia, de equidad, de de, digamos, segmentación de actividades y de competencia de los mercados. Y, y un último, digamos, reto que creo que no, pues no es menores y que ya Catalina medio lo mencionaba es, bueno, esto lo hicimos y qué sigue. Entonces, eh, pues desde la superintendencia, cuando tenemos pilotos en, en, en el sandbox, si los pilotos son exitosos, claramente, eh, pues la lógica es, pues haz un ajuste normativo. Eh, nuestro, pues teniendo en cuenta que también vamos a tener una segunda fase de este piloto que va a ser un poco, pues mucho más aterrizada, más real, eh, apalancándonos en todos estos aprendizajes que ya obtuvimos y donde vamos a tener pues otro, otros participantes, negociación, que esto es súper importante a la hora de eh, hacer la supervisión de las infraestructuras de mercado. Entonces lo que queremos es tomar los resultados de este piloto y de ese otro piloto ya para salir al mercado a futuro, pues con unas normas que sean, eh, digamos, como un poco más amplias, integrales, porque entendemos en todo caso que esto era una prueba de concepto pues, particular. Eh, y esto, pues finalmente para contarles, eh, pues esto va muy, muy en línea a nivel de, de la URF y su agenda regulatoria. Donde pues, ellos ya ven para, para el 2023 pues una línea de trabajo muy importante en cómo eh, se puede viabilizar eh, y promover la adopción de tecnologías en el mercado de valores. Eh, y, 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 y creo que algo importante también aquí para mencionar es que la regulación no debe eh, darse para tecnologías específicas, y eso no es lo que se busca ni desde la URF ni desde la Super, pero es que, digamos, blockchain y el es diferente. Porque está cambiando eh, la forma centralizada de las cosas a, desinter, a, a des, descentralizar o desintermediar ciertos temas. Entonces cambias el modelo tradicional de almacenamiento de información y el modelo tradicional transaccional. Por eso, pues está esa línea de la ORF y a nivel de superintendencia. Eh, pues nuestra, digamos, ruta de innovación 2.0, que ya hemos como contado algunas cosas y es también en estos próximos cuatro años, pues vamos a trabajar en diferentes frentes para que ayudemos a, a adoptar esta tecnología, los beneficios de trazabilidad, de transparencia, de inmutabilidad y que todos estemos como informados. ¿Qué pasa mucho en el mercado de valores? Y creo que acá los que están observando es, eh, la superintendencia tiene información. Que, eh, digamos, o, o fuentes de información bilaterales. Entonces, supervisa y con, digamos, en este caso, da vivienda, va y le pregunta algunas infraestructuras de mercado, pero todo es bilateral. Da vivienda, pues, se relaciona lo mismo con sus partes. Eh, los otros participantes o inversionistas, pues, les toca ir como al mercado. Pero entonces, acá lo que decimos es, mira, una tecnología nos permite que todos conozcamos bajo ciertas condiciones, obviamente, y, y consideraciones en cuanto a quién debe acceder o no a la información entendiendo que es una blockchain eh, abierta, pero pues con las restricciones del caso, pero que todos estemos involucrados y que todos sepamos también, casi en tiempo real, llamémoslo así, dónde, dónde, está, dónde, está, dónde está, digamos, la transacción, quién hizo qué. Esto es supremamente disruptivo y ya para terminar es pues esta agenda de innovación de la superintendencia de trabajar tanto en promover esa adopción de la tecnología cuenta pues con pilotos en el pipeline como este, eh, pues buscamos y vamos a hacer, eh, estamos trabajando para hacer también unas guías de adopción de, de, de la tecnología, pero de nuevo, entendiendo y con los principios básicos también, buscando que haya gobernanza, ética, transparencia, porque hay unos retos importantes en cuanto a, por ejemplo, contratos inteligentes, ¿quién los va a definir? ¿Por qué los vas a definir? Entonces, todos estos son estos aspectos pues muy importantes y... Que estas nuevas herramientas también nos permitan masificar esa financiación del mercado. Que no se quede, pues en Colombia, todos sabemos, la tenemos todavía muy alto nivel, muy pocas personas, y queremos que esto también se facilite para que poblaciones desatendidas, para que pymes puedan ingresar, para que haya de pronto alternativas de financiación del agro. Entonces, pues esto es como lo que tenía por ahora para contarte, Ana, respecto a eso. Muchas gracias, Ana María. Y ahora entonces vamos a iniciar um, con unas preguntas que hemos recibido del público y la primera que me parece súper interesante es una pregunta general sobre qué requieren otros países o otros actores para poder implementar un peloto similar en sus jurisdicciones. Y acá quisiera abrir para que todos ustedes, digamos, voy a empezar con Alejandro, pero si cada uno de ustedes tiene algún, algún elemento adicional que quieran resaltar, creo que sería... Eh, muy interesante y, y, y pensando no solamente en la parte tecnológica, sino también en toda la parte análoga que necesitan, eh, tanto desde, desde el punto de vista de recurso humano como institucional, ¿no? Entonces, si te parece, Alejandro, empiezas tú y luego le vamos dando la palabra a cada uno para que vayan dando un poco esas ideas de qué elementos para replicar esta, eh, un piloto similar o una versión, digamos, dos, como estábamos conversando. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Eh, yo, creo que, yo creo que para poder uno mover este, este, digamos, este conocimiento a otra parte, tratar de replicarlo, eh, lo primero es tener muy en cuenta esa visión holística que yo mencionaba anteriormente. Tener, tener en cuenta que esto no es un proyecto de tecnología como tal, donde está aplicando una, una, un cambio, sino está cambiando la cultura del mercado, el funcionamiento del mercado, etcétera. Lo cual implica que es importante involucrar a todos los participantes desde el principio y en particular a los reguladores, yo creo que esa lección es una de las más importantes, eh, y entender un poco hacia dónde va la, la ecología de esto, digamos, qué es lo que uno está creando, ¿Por porque hay una pregunta en el que hay también que está refiriéndose a, a Bitcoin y Blockchain, y yo creo que uno tiene que separar el tema de monedas digitales totalmente, ese es un tema muy diferente, donde probablemente lo que ha pasado últimamente muestra la necesidad cada vez más importante que los bancos centrales empiecen a emitir sus propias monedas digitales si uno quiere apalancar estas ecologías entonces eh, yo creo que es muy importante tener esa visión grande involucrar a los reguladores eh, y tener de, un poco lo que dijo Javier Jara hace un, tiempo, hace un rato en la presentación anterior es combinar todo el tema técnico con el tema de negocio, nosotros el equipo que conformamos para el proyecto es un equipo totalmente multidisciplinario. Ustedes lo ven en, en, digamos, en, en, en los panelistas, pero también el equipo, ha, hay gente, hay abogados, hay gente que sabe regulación, hay gente que sabe tecnología, hay gente que sabe negocio, porque hay que verlo, digamos, completo. Y eh, también es claro que se necesitan sandboxes y pilotos. Eh, pero yo creo que lo más importante al fin de cuentas es que haya un interés, digamos, del, del mercado y de los reguladores por hacer algo transformacional. ¿no? En algunos países se ha visto, por ejemplo en España, en otros países, que lo que hacen es que cogen la tecnología blockchain y la meten debajo de la infraestructura que ya existe, pero no está generando un, un cambio real en el funcionamiento de los mercados. Entonces, yo, yo lo primero que diría es, tiene que haber ese deseo de que sea transformacional, tiene que asegurarse entonces entender, digamos, el negocio como un todo eh, y luego crear los equipos, digamos, involucrar al regulador y asegurar que está la forma efectiva de levantar, digamos, las restricciones regulatorias para que pueda ocurrir la innovación. Gracias, Alejandro. Sandra, ¿quieres eh, adicionar algún elemento que consideres desde tu perspectiva sí. eh, relevante? Gracias, Ana María. Sí, muy, muy rápidamente, yo diría eh, simplemente dos cosas. La primera es que haya, digamos, un grado de avance en los mercados de capitales, un grado de desarrollo mínimo precisamente para que esta tecnología pueda recoger un poco lo que el mercado ha avanzado, mejorarlo y ampliarlo y escalarlo. Entonces necesitamos que el mercado de capitales donde se vaya a trabajar tenga un grado mínimo de desarrollo para poder, digamos, aprovechar realmente la tecnología. Eh, y lo segundo es básicamente eh, la apertura de los, del supervisor, la apertura del supervisor para conversar, para tratar, para innovar. Eh, para, para arriesgar un poco para arriesgar y para, para, para tener ese esfuerzo por como decía Ana María pues de, no sé qué es pero venga miremos bien qué es eh, y entendamos qué es para ver si realmente tiene sentido lo que estamos haciendo digamos que ese esfuerzo del regulador y esa apertura del regulador por probar y por arriesgar un poco en pro del mercado es clave Gracias Sandra Catalina, ¿qué requiere un emisor? desde tu perspectiva yo creo que el emisor requiere una cultura de innovación es de, y, y es algo como en lo que hemos trabajado fuertemente desde, desde la vivienda y es que nosotros vivimos la innovación en, en nuestros procesos diarios. Entonces, de cara a, a, al punto en que vamos a emitir con una tecnología nueva, eh, pues requiere movilizar a varios equipos y como lo decía Alejandro, esto fue un, un trabajo multidisciplinario que se vivió también al interior del emisor y entonces esa cultura de, de probar, de intentar, de innovar, de arriesgarse, eh, eso es algo que se necesita dentro del emisor, se requiere también sin duda una, un avance en la tecnología y unas inversiones en, en esta, pues que, que, que son bastante importantes, pero pues que para, para nosotros han, han resultado importantes como para esa... Esa oferta de valor, y yo creo que también es un poco como llevar a que, a, a que desde el lado, desde la punta de emisora, también se pueden hacer propuestas para el mejoramiento del mercado. Eh, de que realmente, pues, tenemos un rol activo, que no, no tenemos simplemente que esperar a ver cómo cambian las cosas, sino que aquí, pues, eh, somos nosotros los que proponemos esos cambios regulatorios. Entonces, pues, tener esa, esa disposición para para proponer y para, para incentivar las transformaciones en el mercado es, es muy importante desde, desde el lado de miso. Gracias, Catalina y Ana María. ¿Cuál sería ese, esa recomendación para los supervisores y reguladores que nos están escuchando? Eh, me la pusieron difícil eh, porque ya han dicho muchas cosas que tenía en mi, en mi, en mi listica. Eh, pero creo que entraría a decirles, además de la apertura que mencionaba eh, Sandra, que es clave, la apertura para que realmente te funcione implica que a nivel interno de una autoridad, pues en nuestro caso, pues hablo de la superintendencia financiera, tengas una estrategia clara y una estrategia desde arriba, desde la dirección donde se diga, aquí vamos a generar innovación. Eh, las, las formas que hemos visto de diferentes autoridades en el FCA, eh, pues en, en Singapur, el MAS, eh, yo pues en, en Estados Unidos también, es que se crean unas áreas de innovación. Pero y la, y la idea un poco es que esas áreas de innovación apalanquen y sean los que manejen esa apertura. Pero para que haya apertura necesitas cambiar internamente y trabajar para que eh, los supervisores, los que están en el día a día, Vean que, si bien un piloto no es una prioridad, porque las prioridades están en el día a día con la supervisión, es muy valioso que aprendas y que entiendas por qué esto te va a llegar en algún momento. Y, eh, pues, ese equipo, esos equipos que se conformen, si esa es la decisión pues, de otros países, eh, pues también como las sugerencias es que deben ser multidisciplinarios, eh, que es otro, es otro elemento supremamente importante. En nuestro grupo tenemos abogados, tenemos. Eh, economistas, administradores hemos tenido diseñadores, ingenieros de sistemas y un poco acá es quitarnos ese paradigma que porque que yo como no soy abogada sino economista no puedo entender una norma o no puedo dar opiniones sobre una norma, no, acá todos lo podemos hacer y todos tenemos que entender creo que es el modelo de negocio, cómo ir más allá entonces eh, creo que también es esa eh, como, como esa sugerencia de debe haber una estrategia desde la autoridad amplia y Deben asignarse ciertas personas, llamémoslo así, que también eh, a nosotros nos toca hacer el, el, la labor de pedale esto como quiera. Peda, vaya usted, hable, vaya usted, negocie, vaya. Y hay que saber en qué tiempo, ¿sí? De pronto el visor no va a estar disponible en algún momento. Entonces hay que también tener como todos esos elementos muy importantes. Nosotros nos volvemos como el project manager y, y, y estamos ahí vendiendo cositas y vamos tocando puerta a puerta. Mira, eh, a, a través de consumidor financiero por ejemplo, o revelación de información al inversionista, como fue este caso. De, hay, hay unos temas importantes para que las en cuenta, eh, pero para que nosotros vayamos y hablemos de eso a nivel interno, tenemos que tener el conocimiento técnico y entender muy bien el negocio. Esto no es, digamos, digamos así, únicamente relaciones públicas, hay que saber de esa naturaleza y ya, también para movilizar internamente. A los, a, las, a, los, a los funcionarios de las, pues de las autoridades y para que también podamos ser ese punto de contacto, ese canal con los otros agentes, los privados. Nosotros también hacemos una especie de mediador, traducimos los lenguajes. Entonces, pues, creo que esa sería como mi sugerencia. Muchas gracias, Ana María. Y creo que es muy evidente que terminamos hablando sobre la importancia del recurso humano para la implementación de cambios tecnológicos y para el cambio, digamos, cultural que hemos conversado en todo el día. Entonces, creo que con esto damos, eh, cerramos este último panel. Le devuelvo la palabra a Diego y aprovecho para agradecerle de nuevo por eh, la oportunidad de moderarlo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias Ana María y a nuestros panelistas. Yo creo que está muy claro que eh, para la, que haya innovación es necesario que haya un regulador y un supervisor. Eh, que estén eh, no solamente en la capacidad, sino también con la voluntad eh, de poder, eh, digamos que, apoyar a los innovadores y generar cambios en los sectores financieros. Yo simplemente, y antes de, de hacer el cierre formal, quisiera <coughs> darle las gracias a, a Olga Cantillo de la Federación Iberoamericana de Bolsas, a Javier Jata de, de la de la Asociación de Depósitos eh, de Valores de las Américas eh, y a todos los panelistas que participaron en, en, eh, en nuestro CAPILAC. Darle las gracias también a la nutrida participación de autoridades financieras, superintendencias, bancos centrales, etcétera, etcétera, y a las instituciones del sector de mercados de capitales que participaron este año en nuestro CAPILAC. Eh, yo creo que hay eh, un, una serie de tareas y de llamados a la acción eh, que, podemos, que podemos seguir. Darle las gracias al liderazgo de, de nuestro jefe de división, de Juan Antonio Keterer, que este es su último Capilac, eh, porque pues realmente, eh, como lo dije el día de la inauguración, sin él no habría Capilac. Y eh, simplemente eh, algunas reflexiones muy rápidas del primer día, <coughs> sin duda alguna, eh, con el monto. Eh, tan grande que se viene dando de, de bonos temáticos, más o menos 136 mil millones de dólares, que eso es un montón de, de plata en América Latina y el Caribe, eh, los temas de revelación, de disclosure, eh, pues toman una relevancia eh, importante y eh, quisiera recordarles que en los primeros meses del 2023 vamos a publicar eh, un documento en conjunto con GRI. Eh, que contó con el apoyo de unos grupos de consultoría y con el input de gente del de, de equipo del BID, entre los que está Jaime Sarmiento, eh, eh, y, 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 y pues tuve también la oportunidad de participar eh, para contar en qué está la región en los temas de revelación de disclosure. Este es el tema más importante para el año entrante porque el disclosure habilita la transparencia, minimiza el greenwashing, y habilita temas como las taxonomías, la existencia de mercados de carbono y la existencia misma de los bonos temáticos. Entonces, es un tema importante. Esperamos tener esa publicación lista, como dije hace un momento, muy temprano en 2023, para poderla compartir. Está dirigida a cuatro grupos que son los inversores, los emisores, las infraestructuras de mercados y, desde luego, los reguladores en los mercados eh, de capitales. Entonces, ese primer punto es importante y se une al segundo punto que es el de eh, los mercados de carbono, en donde vemos una oportunidad y en donde estamos trabajando como Banco Interamericano de Desarrollo eh, para desarrollar esos mercados de carbono en la región. Creemos que las infraestructuras de mercado existentes tienen un rol muy importante que cumplir allí. El segundo día hablamos sobre eh, la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de capitales. Tuvimos pues eh, la oportunidad de escuchar al profesor Altman eh, y también un estudio que vamos a publicar también a principios del año entrante eh, con cierto espacio frente al, al, al documento eh, de disclosure. Y en ese documento pues vamos a contar en qué está la región y cómo se comparan con los casos internacionales los países de nuestra región en materia de financiamiento a MIPIMES. Eh, este es un tema que es clave recordemos que eh, pues las mipymes son el 99.5 por ciento del total del parque empresarial aportan el 60% del empleo y en algunos países inclusive más de la mitad del pib entonces son empresas relevantes para nuestra región y financiarlas pues está a la orden del día sobre todo con la coyuntura que venimos viviendo. Entonces, encontrar soluciones y ver los ejemplos, eh, digamos, exitosos como el de Colombia, eh, pues nos permiten pensar más allá y de cómo utilizar los mercados de capitales para poder eh, avanzar en el financiamiento de estas empresas. Eh, y finalmente, pues hoy la discusión fue muy interesante, sin duda alguna la tecnología va a tener un impacto muy fuerte en los mercados de capitales en los años eh, que vienen eh, y eh, es importante contarles que todo el proceso del bono blockchain va a quedar documentado, va a ser un documento que también vamos a publicar eh, a principios del año entrante. Yo creo que para eh, nuestro evento de Capilac, que es al finalizar el tercer trimestre, el, perdón, el primer trimestre del año, eh, vamos a tener ese documento y lo vamos a compartir y lo vamos eh, a enviar, eh, digamos, va a ser un bien público porque creo que es importante eh, que esa experiencia eh, quede documentada y que pueda ser replicable y que hay muchas lecciones aprendidas, mucho por mejorar en el primer tema, en el primer, en la primera emisión de un bono blockchain en, en, en la región, pero también hay muchas oportunidades y como ya lo adelantaron, eh, nuestros speakers del panel eh, anterior, pues efectivamente va a haber una fase 2 en la que podríamos aplicar eh, lo que hemos hecho para generar un mercado secundario y ver cómo funcionaría. Y, ese, y ese, esta fase 2 contaría con la participación, entre otros, de la Bolsa de Valores de Colombia, como lo eh, contamos ayer. Entonces, hay una serie de tareas desde las perspectivas de sostenibilidad, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de tecnología que eh, nos dejan con compromisos eh, a los supervisores y reguladores del sector financiero, pero también al sector privado y, en particular, a las infraestructuras de mercado y a los actores de mercado en general. Eh, es importante decir que los actores de mercado, pues también juegan un rol en impulsar esa adopción tecnológica, la adopción de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, del lado nuestro, está el compromiso para apoyar a los supervisores y reguladores para seguir apoyando al sector privado a través de la FIAP y de AXDA como los gremios regionales eh, que lideran las transformaciones y los cambios. Y vamos a seguir apoyando con acciones concretas eh, a los mercados de capitales. Hace dos semanas estuvimos en eh, República Dominicana eh, examinando los mercados de capitales y viendo cómo mejorarlos. Pero no paramos allí y vamos a seguir apoyando a los mercados de capitales eh, de la región, eh, como lo hemos venido haciendo. Y para los supervisores y reguladores, cuentan con nosotros en un, en un banco amigo. Estamos dispuestos a apoyarlos en los cambios. Recuerden que hay recursos de cooperación técnica para hacer asistencias técnicas en los temas de innovación y en los temas de sostenibilidad. Eh, ya saben cómo encontrarnos. Y por favor, muchas gracias. Eh, por nuestro evento, lo único que les quiero decir para el cierre es que diligencien nuestra encuesta, ahí están eh, los códigos QR en inglés y en español, ayúdenos con esa, con esa encuesta, porque creemos que eh, su opinión realmente importa, y si hay temas que ustedes crean que podemos tratar en nuestro Capilac 2023, déjenoslo saber, porque sin duda alguna los vamos a incluir, por ejemplo, el tema de tecnología, y específicamente eh, las apps de inversión fue uno de los temas que apareció en la encuesta el año anterior. Entonces, eh, les agradecemos eh, sus comentarios precisamente para que de verdad actuemos y los incluyamos en el Capilac del año entrante. Y no olviden enviar sus sugerencias a nuestro correo electrónico capilac@iadb.org Por demás, entonces, darle las gracias a todos los que participaron, de nuevo a todos nuestros asistentes y espero que estén muy, muy bien. únanse siempre a nuestras redes. Eh, y lo que viene el año entrante en el primer trimestre será nuestro gran evento de fintech. Lab. invitados todos porque vamos a tocar temas de interés para los mercados de capitales también. entonces, hasta luego y muchas gracias. y muchas gracias al equipo técnico y al equipo del bid que nos ayudó eh, a llevar este evento con éxito. gracias a todos. hasta luego.